Jueves a la noche en la cancha de River jugaba River y Argentinos Juniors y estaban viendo cuál de los dos equipos seguía en la Copa Libertadores de América. Yo estaba en la tribuna viendo a Argentinos y Argentinos ganó ese partido 2-0 en la cancha de River y con eso forzó a un desempate. Entonces cuando fui al vestuario a saludar a mis compañeros, yo tenía recién 18 años, recién había hecho muy poquito de entrenamiento con Primera División. El entrenador me agarró y me dijo, se llama Saporiti el entrenador, me agarró y me dijo: Colorado, cuídese que el domingo debuta en Primera División, va a jugar contra Boca, va de titular. Mamita, los nervios que tenía. Pero estaba preparado porque había dedicado toda mi vida al deporte. Y esa preparación se pudo ver el día domingo, el día que me tocó debutar. Mi equipo perdió 2-1, pero yo tuve el debut soñado. Ese debut que hace que un pibe en su primer partido salga 2 horas después del vestuario por haber dado cantidad de notas a Víctor Hugo, a José María Muñoz, a toda la prensa. Al otro día todos hablaban de mí. Ese fue mi debut en Primera División. Así empecé a recorrer el camino en el fútbol profesional.